El ritual de alimentación es uno de los momentos más importantes del día con nuestros perros y la mayoría de gente no lo hace bien. Si quieres aprender, quédate en este vídeo. Como guías, no solo somos responsables de darles una buena nutrición, que por supuesto es súper importante, sino que también somos responsables de hacer las cosas bien y hacer un ritual de alimentación que tenga un buen efecto en su comportamiento y no adquieran malos hábitos generados por errores humanos. Siempre recomiendo que des de comer a tu perro después de hacer ejercicio, nunca antes. Hay que hacer el orden natural de las cosas. Una manada de lobos no come y luego hace ejercicio, sino que hace ejercicio, busca la comida, caza y después de comer reposa. Nunca recomiendo que tu perro tenga siempre comida en el plato. No es nada recomendable utilizar frases como a comer para llamar a tu perro a la hora de alimentarle. Esto va a crear mucha más excitación de la normal y va a empezar a crear un mal hábito de excitación y ansiedad asociado a la comida. También es muy recomendable intentar, si tu perro es muy comilón y se emociona mucho con la comida, que es normal que algunos perros se emocionen más que otros, ¿vale? No solo depende de cómo uno lo haga, sino que hay perros que se excitan un poquito más y otros que se excitan un poquito menos. Si tu perro tiende a excitarse un poco más, es recomendable que minimices todo lo posible los ruidos, como por ejemplo este. Solo el sonido del cacharro, si tienes varios perros, el sonido de varios cacharros chocando entre ellos ya puede condicionar mucho a tu perro y que esto sea un disparador de la excitación y te complique el autocontrol del perro en ese momento. También es importante controlar sonidos como este, ¿vale? El típico ruido del saco y también el típico sonido de coger el pienso y que suenen los granitos cayendo en el plato. Obviamente va a sonar, van a aparecer estos sonidos, pero hay que intentar no exagerarlos mucho, porque la mayoría de gente haría esto, a comer, venga, a comer. ¿Qué pasa? El perro ahí le mete un subidón de excitación bestial que luego le piden que lo baje antes de comer. No tiene ningún sentido, ¿vale? Es mejor hacer las cosas con tranquilidad, movimientos lentos, preparar las cosas con delicadeza, sin demasiado jaleo, y esto va a hacer que si tu perro se excita un poquito, no pasa nada, va a ser un poquito, no va a ser una excitación desmesurada como generan las personas cuando le llaman a comer, empiezan a hacer ruido con los platos, luego ruido con el pienso, ¡ay, qué rico que vas a comer! Es mejor hablar menos y hacer los movimientos con tranquilidad y con mucho equilibrio. Si uno está con una energía serena y tranquila, el perro con el paso del tiempo va a ir asociando ese estado de ánimo al momento de la alimentación y esto es mucho mejor que a tener un perro que ve el plato y empieza a saltar a 2 metros de altura sobreexcitado y a ladrarte para exigirte que le pongas el plato ya. Voy a preparar ahora el plato de Dali. En este caso estamos utilizando NF Natcane, que es una marca con ingredientes 100% naturales y que además tiene un precio, la verdad, que muy interesante. Ahora vamos a preparar el plato de Brisa y también deciros que en la web de NF Natcane tenéis un asesoramiento gratuito de expertos en nutrición canina y felina también, que os pueden decir cuál de sus piensos se adecua más a vuestro perro. Este es el saco de panda. Y finalmente el saco de Rod. Bueno, por aquí estoy ya con la manada y los platos de comida. Como veis, los niveles de excitación ahora mismo no son muy altos, ¿vale? No están a cero tampoco, aunque estén quietos. Hay una pequeñita excitación que es totalmente natural, pero veis que respetan mi espacio, que no me saltan encima, que no me ladran, que no gimotean, que yo no me estoy dirigiendo a ellos de una forma que les excite, ¿vale? Estoy manteniendo la tranquilidad. Habitualmente aquí no hablaría, ¿vale? Estoy hablando por el vídeo. Este estado de ánimo es un estado de ánimo al que yo sí alimento, al que yo sí doy comida. Bueno, un día más de grabación de imágenes del ritual de alimentación. En este caso estamos con Dali, Panda y Brisa. Y quiero que veáis cómo siempre mantienen este respeto del espacio, sin saltarme encima, sin sobreexcitarse, estando concentrados, obviamente, porque tienen ganas de comer, pero no con niveles de excitación muy altos.
Siempre es importante que el foco esté más en nosotros que en el plato, ¿vale? No deben de estar pensando solo en la comida, sino en cómo lograr que tú se la ofrezcas. Como veis, Dalia aquí me está manteniendo en contacto visual a mí y no está enfocado en el plato. Yo es un contacto visual súper relajado. Y en este caso, más de lo mismo. Ambas están expectantes a que yo les dé de comer, pero no están ni exigiéndolo, ni saltándome encima, ni ladrando, ni gimoteando esperando que les dé la comida. Este sería un estado perfecto para alimentarles. Vamos a empezar con Panda, que es la que más espacio me está dando. Y fijaros que simplemente cojo su plato, Panda, digo su nombre y ellos ya saben que no es para ellos. Visteis que Brisa se interesó, pero al decir el nombre de Panda, saben que no es para ellos, saben que va dirigido hacia ella. Y tienen que respetar ese espacio y no pueden tocar el plato de Panda. Esto es muy importante, podría causar una pelea. Cuando varios perros comen a la vez, es muy habitual que haya peleas y no se controla que no se falten al respeto en el espacio. Ahora le vamos a dar el plato a Brisa, que está esperando muy bien, y ahora a Dali le colocaré un poquito mejor para que le veáis. Brisa. Veis que simplemente pongo el plato, no les hago esa típica espera de quieto, 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 ok. Vale, eso lo hacía en el pasado y hay muchísimos profesionales y dueños de perros que no son profesionales que lo hacen todos los días. Para mí no es lo mejor. Después de muchos años de haberlo hecho, hace 3 o 4 años quizás ya incluso, que no hago eso nunca. Vale, nunca lo hago. Me parece una manera muy artificial de hacerlo y es parecido a cuando uno está en el coche esperando que el semáforo se ponga en verde, que estás deseando ver el verde para arrancar, incluso no teniendo prisa, te crea ese condicionamiento. Pues en los perros es lo mismo, al final no me interesa eso. Prefiero que sean igual de pacientes que está haciendo Dalí, que todavía no le he dado la comida y está esperando pacientemente. ¿Dalí? Vale, aquí le oriento para que lo veáis en el vídeo. De normal, me veo a la posición en la que esté. A lo mejor lo único que haría sería darles de comer un poquito más separados, pero bueno, en este caso los voy a dar así para que lo veáis. Fijaros que también están las gallinas en el entorno de la alimentación, pero mientras las gallinas no quieran tocar el plato, eso no supone ningún problema. Puedes tener presa y depredador conviviendo perfectamente mientras que estén en un estado de calma, en un estado de excitación. En este caso mis perros pueden estar con mis gallinas, pero con estas gallinas, con una gallina que no conocieran, excitados, podrían comérsela. Y es así, porque son depredador y presa, ¿vale? Dalia y empieza a impacientarse un poquito, ¿vale? Es normal, está como inquieto, como, pero yo quiero comer, ¿vale? Pero bueno, veis que mantiene el contacto visual relajado, pestañea. Aprovecho también para deciros que en los perros grandes recomiendo poner el comedero elevado. Dalí suele tenerlo siempre elevado, pero en esta ocasión para el vídeo lo puse en el suelo. Ok, le doy de comer y luego yo no les molesto mientras comen, ¿vale? No soy partidario de eso. Los perros más jóvenes, en Brisa alguna vez sí que me agacho, coloco la mano, ¿vale? Toco un poco el plato para que se acostumbren a que no soy competencia. Aquí puedo reclamar el espacio a la gallina. Fijaros, me meto en medio, igual que lo haría con otro perro. Le digo a la gallina, no, no, da espacio de aquí. Porque si no se lo digo yo, se lo va a decir él. Y prefiero decirlo yo, que para eso soy el que está gestionando todo este entorno y el que lidera esta manada, incluidas las gallinas, ¿vale? Lo que os decía, perros jóvenes sí que a veces los toco o meto la mano dentro del plato, pues es así, para irnos acostumbrando a que yo no soy un competidor con la comida, que yo soy quien les está alimentando, pero una vez son adultos ni siquiera los acaricio ni los toco, los dejo disfrutar de comer relajados, como comen, fijaros que tranquilos comen mis perros, y nada, pero fijaros que tranquilos, ahora terminan de comer, retiro un plato, retiro el otro. Es muy habitual que cuando terminan custodien, sobre todo las hembras, su plato, ¿vale? En el caso de Panda es muy marcado que si yo dejo el plato vacío, ella lo custodia para que nadie más lo toque. Panda fuera. Panda fuera. Fijaros ahí, le digo fuera de ahí porque ese es el plato de Dalí. Él acaba de terminar, ahora sí les puedo acariciar, ¿vale? Una vez han terminado, de hecho es bueno. Fuera. Otra vez reclamo el espacio. Como este plato no es vuestro, no lo podéis tocar. Ahora mismo Dalí sí lo podría tocar el plato y lo podría chupar, ¿vale? Porque es su plato, ha comido de ahí y ha terminado de comer, puede buscar si hay alguna sobra o restos del aceite de salmón que les pongo en muchas ocasiones para complementar el pienso.
pero los demás perros no lo pueden tocar. ¿Por qué? Porque aunque ya no haya comida, puede crear un conflicto. Sería una falta de respeto que ellas dos se metieran al plato, que incluso una gallina se metiera en el plato, ¿vale? Entonces, incluso una vez terminado con todos los perros, ningún otro perro puede tocar su plato. Eso es importantísimo. Y fijaros este espacio que dan, ella está distraída con otras cosas, Panda está ahí pendiente por si cae algo más de comida, pero respetando el espacio y todo. Y las gallinas, fijaros cómo también respetan el espacio. Pero bueno, fijaros qué bien, ahora ya la manada se va a reposar y este sería un buen momento en el que compartir afecto con ellos, ¿vale? Si os gusta eso, podéis agacharos, que vengan los perros, acariciarlos y disfrutar de ese momento con ellos. Con todo esto dicho, concluimos el ritual de alimentación. Aquí tenéis otra grabación del ritual y decir que aquí yo no he mandado sentarse a los perros, simplemente ese sentado es una expresión de su paciencia y de su espera al momento de alimentarles. Cada perro es diferente, en el caso de mi manada Brisa es la que más apetito tiene siempre y en cambio Rod no es un perro nada comilón. Fíjate qué silencio, no vas a escuchar gruñidos, ladridos, no van a competir entre ellos, es un ambiente relajado en el que todos tienen claro que quieren comer, pero también tienen claro que hay que respetar las normas. Como os decía, Rod no es un perro en absoluto comilón, y si se marcha del plato, simplemente lo retiro. El lenguaje corporal de cada perro mientras están comiendo dice mucho de su forma de ser. Brisa es la más joven de la manada, y todavía tiene mucho que aprender de la calma de sus compañeros. Brisa es una perra muy guardiana y territorial, respondiendo a su genética, y fijaros cómo incluso mientras come, conserva esa alerta protectora del territorio. Fijaros esta escena, qué pasada, como Panda y Rod le marcan los límites de distancia a Brisa con gestos súper sutiles, pero dejándole claro el mensaje. Inmediatamente di un paso al frente y mandé a Brisa retirarse para dar apoyo a Panda y Rod. Aquí podéis ver cómo Panda custodia su plato para que Brisa no lo toque a pesar de haber terminado. Recuerda siempre que dar una buena alimentación a tu manada es sinónimo de salud hoy y mañana. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.